that bar. Arrive in a bar, telling of things. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa Cantar de Ciegos. Mi nombre es Ameyali y el día de hoy hablaremos sobre Leonardo Pérez Nieto. Leonardo Pérez Nieto nace en 1969. Es un artista mexicano y ha expuesto su obra en prominentes galerías y museos de ciudades como París, Florencia, Londres, Monte Carlo, Frankfurt, Seúl, Nueva York, Los Ángeles, así como el interior de la República Mexicana. Ha sido galardonado con la Medalla de Oro en el Premio Italia a las Artes Visuales, el Premio Internacional Art Festival de Nueva York y recibió el Premio Mozart a las Artes en Niza, entre algunos otros. Ha impartido más de 50 conferencias alrededor del mundo, incluyendo en New York Academy of Art, la Universidad de Michigan, la Universidad Estatal de Kharkov, en Ucrania, el Celebrity Center France y el TEC de Monterrey. Su presencia desde pequeño comenzó con una interesante trayectoria internacional. Hijo del renombrado pintor y escultor mexicano Fernando Pérez Nieto y de la guitarrista clásica y escritora Corazón Otero, fue creado en un ambiente artístico-cultural, además de haber tenido la enorme oportunidad de realizar sus estudios entre México, Italia y los Estados Unidos. Con su padre como maestro, aprendió diferentes técnicas desde tan temprana edad que, de hecho, el pequeño Leo pintaba acuarela antes de poder hablar y caminar. Posteriormente, empezó a manejar diversas técnicas tales como el grabado, la litografía, serigrafía, además de trabajar escultura en mármol y bronce. Tuvo su primera exposición a los 8 años de edad en la Galería de Goya en la Ciudad de México. Como entusiasta de automovilismo, realizó su primera exposición particular de pinturas de autos llamado Alta Velocidad en la Galería Dimensiones Continuas de Tijuana a los 17 años de edad. Debido a la calidad de su trabajo en ese entonces, fue contratado para hacer algunos dibujos para empresas como la Volkswagen de México y la Transportación Marítima Mexicana. Además, participó en el diseño de los primeros automóviles de carreras de la Fórmula Junior en México. Leo hizo el liceo artístico en la ciudad de Florencia, donde el aprendizaje se complementaba visitando los museos ricos de artes de esta ciudad renacentista, lugar en donde además tomó clases particulares de pintura con renombrados artistas. Trabajó litografías en talleres de la misma Florencia, así como en Barcelona. Cursó la preparatoria en México y al graduarse regresó a Italia para concretar uno de sus sueños, estudiar diseño automotriz, lo que realizó en el Instituto Nacional de Ciencias del Automóvil en Modena. Desde Italia fue corresponsal de la revista Amigos del Automóvil, en donde publicaron varios artículos suyos. Su obra también apareció en las revistas Grand Prix, Autoproyecto, Motor y Volante de México y en Autosprint de Italia. Junto con la escritora y poeta Claudia Moscovici, es fundador del nuevo movimiento cultural del postromanticismo, en el que se pone énfasis en la calidad artística, así como la expresión de sentimientos humanos y de la naturaleza en un ámbito contemporáneo. Pérez Nieto también se dedica a enseñar el arte, especialmente a través de la web, y escribe libros didácticos. Además, Leonardo ha dedicado gran parte de su vida al mejoramiento de las personas y de la sociedad. Es director de artes visuales de Artists and Runners for Human Rights México, con el propósito de difundir la Carta de Derechos Universales de la ONU. Es portavoz de la Fundación El Camino a la Felicidad y ha organizado e impartido conferencias para la educación preventiva contra las drogas, además de su conferencia más popular, ¿Cómo ser un exitoso artista usando las redes sociales?, que imparte continuamente para ayudar a sus colegas a tener éxito. Su obra contiene una expresión de vida aunada a la imaginación con un toque de sensualidad en un sentido pasional de la espiritualidad en la existencia terrenal. Eso es todo por la cápsula de hoy y nos vemos en la siguiente. Of the birds are worthless.
less than dirt. They make a fine nest, but a miserable stew.